One of the greatest and suddenest storms on record is experienced here today. Band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Hablar de Francisco Muad es hablar de un personaje, de una rara avis de la literatura chilena, en el sentido en que ha tenido la magistralidad y el ingenio para unificar diversos discursos como la crónica deportiva y también principalmente el ser un delicado cronista de nuestro país, un hombre de una inteligencia cultural muy despierta y que ha creado obras entre la ficción y el reportaje tan hermosas como El empampado Riquelme, por ejemplo, sobre este hombre desaparecido en el norte, cuyo narrador le obliga a una reconstrucción imaginaria del personaje sin dejar de lado, por supuesto, sus datos reales. Eso constituye, a mi juicio, Muad un personaje muy interesante. Durante años hemos seguido sus crónicas. Y además la hermosa editorial que está haciendo con una editorial independiente llamada Lolita, ¿ya? Que está publicando autores de diversas índoles. Y por supuesto es un privilegio tenerlo en la Feria del Libro de Incopablo. Bienvenidos a Vive Libro, serie La Palabra, aquí en UMAC TV, a propósito de la Feria del Libro de Incopablo este año 2013. Vamos a conversar ahora con un escritor que es periodista, licenciado en estética. Me refiero a Francisco Muad, quien ya fue presentado muy bien por Oscar Barrientos. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por el privilegio de estar aquí en Punta Arenas hablando de literatura, de libros y de la vida. De La Palabra quisiera que pudiéramos comenzar hablando de cuál ha sido tu relación con ella, cómo cambió al momento de estudiar periodismo, si mutó también de alguna manera cuando abordaste la estética. Y también asomándonos un poco a este taller que yo entiendo que tú realizabas o sigues realizando con Liliana Bernal, que se llama precisamente Déjate Tocar por las Palabras. Difícil entender la vida sin la palabra, sin el lenguaje. Cuando era un muchacho dudé, vacilé entre si estudiar literatura o estudiar periodismo. Finalmente me incliné por el periodismo porque había muy pocas escuelas de literatura en Chile, era una universidad muy oscura la del 80. Y sin embargo, a pesar de haber estudiado periodismo, no dejé de pensar nunca ni de sentir que lo que yo realmente quería hacer, lo que me movía, era trabajar con la palabra y con la palabra escrita. Así que desde muy chico que me vinculé con el mundo de los libros y siempre entendí al periodismo como un espacio donde volcar esa pasión, esa vocación, ese gusto y ese desafío por la palabra escrita. Como escritor, uno antes es lector. Uno primero es lector y sin lectura no hay escritura. Por lo tanto, a la palabra y a la palabra escrita le debo parte de las mejores cosas de la vida. Entonces, mi relación con ella es amorosa, afectiva y es compleja también porque supone el momento que trabajas con ella, eligiéndola, buscándola, de alguna manera te exige conectarte a fondo y nada, sacar lo mejor que se pueda a partir de ella. ¿Para qué crees tú que sirve la palabra? Una de las cosas que más me interesa o una de las dimensiones que más me interesa la palabra es que sea un puente. Sea un puente que permita encuentros. Yo me encuentro con un autor cuando lo leo
y me encuentro también con los personajes que ese autor crea, me encuentro con el hablante poético si se trata de un poeta, me encuentro con el habla si se trata de una pieza teatral. La palabra es un magnífico puente que nos permite encontrarnos, tocarnos, cruzarnos, abrazarnos, fundirnos. Es una maravilla. Y en el periodismo, ¿cómo dirías tú que se está utilizando la palabra actualmente? ¿Y cómo la utiliza un periodista, si existiera alguna diferencia a tu juicio, que ejerció el periodismo durante la dictadura en revistas como APSI y Hoy, que es tu caso? Y aquellos que no han vivido esa experiencia y que comenzaron a ejercer el oficio después de la transición a la democracia. Yo creo que independiente del momento histórico en que lo hagas, a lo que no se puede renunciar es a tratarla con cuidado, con cariño, con amor y con delicadeza. Y cuando me refiero a cuidado, cariño, amor y delicadeza, estoy hablando en el fondo de trabajar con ella de la manera más noble y honesta posible, para que esa palabra efectivamente se convierta en un instrumento, en el caso del periodismo, de comunicación, de información, de mirada, de punto de vista. Hay un magnífico poema de Richard Kapuscinski, periodista polaco, maestro del periodismo. Quizás sí, el único periodista que en algún momento fue candidato al Nobel de Literatura. Es decir, convirtió, digamos, el material del periodismo y los textos en literatura. Y él tiene un poema precioso en donde habla de las palabras y dice que se eleven, aunque sea un centímetro, digamos, del nivel de la tierra, habla de las palabras alas. Y es preciosa esa imagen, como una palabra que se eleve un poquito, que tome un cierto vuelo y que esa palabra ala en el fondo vaya al encuentro desde la belleza, que no tiene por qué ser, ¿no es cierto?, lo contrario de mostrar el horror, pero desde la belleza de en el fondo del vuelo, ¿no?, del vuelo que tiene que tener la palabra y el lenguaje para que penetre en ese lector, en el otro, y ese otro la traduzca y la convierta en algo valioso para su vida. En el fondo, lo convierta en una, ojalá, mejor persona, finalmente. Es como la elevación del poeta en el lado oscuro del corazón. Sí, totalmente, totalmente. Yo te decía que el contexto no es lo más relevante porque en el fondo siempre no existen las realidades puras. Las dictaduras son más complejas en apariencia, es más explícito el horror, la violencia está de alguna manera latiendo de un modo más explícito, está más a la vista. ¿Pero como escuela no hace que sea diferente de otros momentos históricos? Sí, probablemente a mí me formó ese periodo. Yo efectivamente me formé como periodista en revistas de oposición a Pinochet, como era APSI, donde trabajé 5 años, después en Hoy. Y efectivamente eso te marca. Me cuesta entender mi propio trabajo y mi propia historia si no es vinculada con la memoria. Y en este caso, la memoria en ese momento, y una memoria muy viva, muy presente, tenía que ver con reconstruir una historia y una narración donde eso, lo que se ocultaba, lo que se silenciaba, se mostrara. Es decir, esta comunidad, este país, tenía no solo el derecho, sino la necesidad de saber qué estaba sucediendo y qué estaba ocurriendo. Y obviamente las dictaduras lo que les gusta hacer es operar con el silencio, con la negación, con el ocultamiento. Y en este caso el periodismo tiene que efectivamente hacer un trabajo de develar, de revelar, de contar, de mostrar, de sacar del cofre donde está oculto eso que está sucediendo. Pero en democracia el desafío del periodismo no es tan distinto tampoco. Es decir, cambian las formas probablemente, debería idealmente haber un espacio, de un marco legal donde las cosas funcionaran mejor, donde se consagrara más abiertamente la libertad, pero ahí es donde entran a operar otros códigos, otros conflictos,
donde de pronto el imperio de la economía, de la rentabilidad hace que vuelvan a ocultarse o a silenciarse mundos, realidades, vidas humanas, historias que son importantes de ser conocidas, reveladas, contadas y escuchadas y leídas. Pero el desafío en democracia, hablando de públicos, por ejemplo, no es tal vez mayor, porque cuando hay un régimen tratando de ocultar, automáticamente es como lo prohibido, algo que llama la atención, ¿cierto? Y público a esas publicaciones no le faltó. Pero hay algunas que sí se han visto en el problema de que les falta, entre comillas, la audiencia en un periodo donde no hay ese tipo de restricción a la información. Sí, sí, coincido contigo, pero los desafíos están ahí y no sé si varían tanto al final. No sé si deja de tener importancia el contar. Uno a veces puede llegar a pensar que en un escenario de democracia hay menos urgencia. Yo pienso que no. Yo pienso que probablemente en un ámbito las urgencias siguen siendo las parecidas. Lo que hay también es contar con matices y otras historias que de pronto no están en la superficie, que son más invisibles y que por lo menos, por ejemplo, en mi trabajo son probablemente las que más me importan. A mí me importa mucho la historia no oficial, me importan las historias de tono menor, me importa mucho eso que se llama vidas mínimas. Porque a mí me parece que a través de esas historias es posible encontrarse más libremente con el fondo del alma humana. Hay menos negociación, hay menos cálculo, hay menos idea de la conveniencia de decir o no decir. En general, el que no tiene mucho que perder contando una historia, la narra más libremente, más sueltamente, con mayor amor al detalle, a los matices. Y eso para uno que es narrador se puede convertir en un material muy rico, muy, muy noble. Por lo menos eso es lo que yo he intentado trabajar y hacer en mis libros de crónica. Tú decías, a propósito de por qué escribiste El Empampado Riquelme, que es la historia de un empleado del Banco Estado, ¿cierto? Que viaja en tren en el año 56, desaparece y muchos años después aparece muerto en el desierto. Casi 50 años después. Casi 50 años después. Que tú habías recortado esa noticia del diario y que la atesoraste y no teniendo muy claro qué iba a suceder. ¿Ese tipo de historias son las que tú entonces recortas de la realidad? Sí, sí. A mí los perdidos siempre me han interesado, me han importado mucho. El desaparecido político, por ejemplo, tiene un correlato que está más a la vista, ¿no? Lo mataron por razones políticas, lo hicieron desaparecer, forzaron su desaparición. Hay otro tipo de perdidos que no dejan de tener relevancia, que son esos que desaparecen de la faz de la tierra sin un móvil muy claro, sin que se sepa realmente por qué. Y en general suelen aparecer. Riquelme, claro, se demoró 50 años. Era un portero del Banco del Estado de Chillán. En ese sentido, su vida no tenía charreteras, ni galones, ni un currículum muy, muy vistoso. No era un personaje público. Era un ciudadano que tiene tanto valor como tú, como yo, como cualquiera, digamos, que habita este planeta. Y sin embargo, su desaparición fue acompañada rápidamente del olvido. Fue olvidado por todo, fue olvidado por sus compañeros de trabajo en el banco, fue olvidado por su familia en Chillán, fue olvidado por su familia en Iquique. Rápidamente se tejió una leyenda sobre qué pudo haber pasado y por qué se perdió. Y lo cierto, su destino fue que se olvidó, se le olvidó y él siguió exponiendo sus huesos al sol en el desierto durante 43 años hasta que un maravilloso y fortuito encuentro con probablemente unos geólogos que estaban haciendo prospecciones mineras en el desierto hizo que apareciera y como llevaba todas sus cosas con él, sus documentos, fue rápidamente identificado y de alguna manera fue posible recomponer y reconstruir su historia. Tuve 2 años trabajando en esa investigación, con viajes al norte, con viajes al sur. Y fue hermoso
obsesionarme tanto durante 2 años con la historia de un ciudadano para tratar de restituir su memoria, y que incluso para su familia, que lo pudo enterrar en Iquique, fuera posible, ¿no es cierto?, reescribir la historia de alguien que se había convertido en un fantasma. En alguna parte citas en tu página web a Vilas Matas. Vila Matas, sí. Vila Matas, perdón. A propósito de que tú dices que donde habita la palabra tal vez no puede existir la muerte. Sí. Y también mencionas que cuando se pierde la memoria de alguien es cuando esa persona verdaderamente muere. Sí, uno muere cuando ya nadie te recuerda, ¿no? Sí, yo pienso que probablemente ese sea el punto de partida de buena parte de mi aproximación a este oficio. Escribir, contar, narrar, es un modo de mantener viva una historia, una situación, una escena, un ser humano, una vida. Desescribirla, borrarla, ocultarla, silenciarla, olvidarla, ignorarla, tender un manto de olvido sobre ella, cubrirla, es un modo también de negar la vida. No puedo separar escritura de vida, de la vida, no puedo. Entiendo el oficio y entiendo a la literatura y entiendo a la crónica como un ejercicio a veces más desesperado que en otros casos de mantener a la vida en el escenario, a la vista, entre nosotros, con nosotros, conviviendo con ella. Así lo entiendo esto, y eso es lo que una de las cosas que más me mueve, más me apasiona de mi oficio. Tal vez también el no ser olvidado como Francisco Mouat, porque los libros después de la muerte quedan. Sí, pero no es eso algo que a mí me inquiete de un modo particular. Yo pienso que al final se puede retrasar un poco más el olvido, pero el olvido en algún minuto va a cubrirte. Hay un amigo que quiero mucho, un escritor, Jaime Hagel, que está radicado en La Serena, que siempre me dice, ¿quién se acuerda de los bisabuelos? Es decir, ya pasan unas 2 o 3 generaciones y ya empiezas a incurrir en el más profundo olvido. Tampoco tengo ninguna pretensión especial de convertirme y que mis libros se conviertan en clásicos, digamos. Tendrán la vida que tengan que tener en el tiempo, servirán para que la memoria del empapado Riquelme o el teniente Bello o quien sea que protagonice esas páginas permanezca por un tiempo mayor entre los vivos, pero en algún minuto el polvo también se encargará de cubrirlo. Es una de las tragedias probablemente que nos acompañen junto con vivir, ¿no? La extinción al fondo del camino es inevitable. No hay que complicarse demasiado por eso. Que tiene en algún sentido algo medio angustioso, sí. Pero quizás por lo mismo, esa noción, esa conciencia, haga que quieras vivir con mucha intensidad y que quieras disfrutar todo lo que se pueda, esta única oportunidad que tenemos aquí sobre la tierra. ¿Disfrutas el fútbol? Sí, me encanta. Me encanta el fútbol y no me importa que algunos hoy día lo vivan y lo experimenten como un gran negocio. Yo prefiero seguir mirándolo con ojos casi de niño, pensando que es un juego precioso, que a través de él recuperamos parte de la infancia. Que tiene algo de teatro del absurdo, que hay tragedia y comedia en simultáneo, que semeja una batalla, que dura intensos 90 minutos, pero al cabo del silbatazo final se cierra el telón, se apagan las luces y luego a los pocos días está la oportunidad de volver a vivirlo, pero nunca de la misma manera.
siempre tiene algo que lo hace distinto. Me encanta como juego, me encanta como espectador y me encanta también como narrador, es decir, me gusta escribir a partir del fútbol, me gusta jugar con él, me divierte, es casi como una terapia. Como que después de libros más complejos, más difíciles, más duros, el fútbol viene como a rescatarme y a meterme en una cosa más lúdica también. Eso es lo que me atrae y eso es lo que me gusta de él. ¿Y ves también que pueda como tema iluminar algunas zonas de nuestra sociedad o de la vida humana? Yo creo que sí, yo creo que el fútbol es un tremendo espejo de un montón de cosas, digamos, hoy. No puede ser tan casual que sea un deporte tan popular, tan extendido y expandido. Y está bien que en ese sentido la industria de los medios lo aliente, porque saben que hay un negocio detrás y que hay sintonía segura y que eso es una cadena de mucha plata. Pero algo tiene ese juego que atrae, que convoca, que apasiona. Y por lo tanto, mirar el fútbol es mirar también lo que nosotros somos en estos tiempos. Yo creo que habla también desde lo que ocurre en una cancha y desde lo que nos ocurre a nosotros mirándolo, que vale la pena seguir con atención. No creo para nada en esa mirada grave y torpe incluso, que aprecia con cierto desdén, digamos, por ser popular probablemente, por ser masivo, al fútbol, como que no es una materia que pueda ser trabajada desde el mundo de la crónica, incluso desde la literatura. Ahí. Algunos les da rabia que opaque otros deportes también. Sí, pero el fútbol no tiene... No es la culpa. No tiene la culpa. La culpa en ese sentido. Si alguien tiene culpa en algo, ahí es el que lo manipula con conciencia de eso. Pero si la esgrima es menos popular que el fútbol, ya, mala suerte, digamos. Es decir, no hay drama con eso. Va a seguir habiendo cultores de la esgrima, van a ser muchos menos. No se van a llenar estadios para ver competencias de esgrima. Y la esgrima a mí me parece un deporte súper bonito, el florete, ¿no es cierto?, el espadachín, pero bueno, es menos popular nomás, convoca menos, lo que no significa ni un perjuicio grave tampoco ni para la esgrima ni tampoco habría que culpabilizar en este caso al fútbol por eso, encuentro yo. Cierto. Crónicas, dice que es uno de tus libros más personales. ¿Cuál? Crónicas ociosas. Es que Crónica Ociosa es el primer libro que publiqué donde recogí crónicas que venía publicando en Tiro Libre, en la revista El Sábado. Le agregué unas pocas de las que había publicado en APSI en hoy antes. Y fue el primer libro en ese sentido que reunía crónicas. Después publiqué La vida de Silachá, que recogió crónicas entre el, no sé, 2005 y 2008. Después publiqué Calendario 2008-2011, donde reúno crónicas del 2008 al 2011. Entonces ha habido esos tres volúmenes que han recogido 8 años de crónicas. Y ahora estoy trabajando en un volumen que va a salir el próximo año, que es Calendario 2003-2013. ¿Ya hubo un 2008? Claro, entonces ahora esa misma modalidad del Calendario 2008-2011 la voy a trabajar en los 10 últimos años de crónica. Entonces, claro, a lo mejor alguna vez dije que era el libro más personal, pero en ese momento. Ahora ya no me atrevería a decir eso, porque creo que todos esos libros de crónica al final responden a, no sé, Tres viajes también podría ser un libro muy, muy íntimo. Entonces al final tampoco se trata de echarlo a competir entre ellos por cuál es más personal que otro. Al final todos tienen una carga de la cual no se pueden desprender y es que uno el que lo fabricó, uno el que lo escribió, uno el que los pensó, y en ese sentido no pueden no ser personales. Claro. Pero de alguna manera podríamos decir que si gana una competencia, al menos de extensión, el tipo de escritura, de columna o de crónicas que llevas tantos años desarrollando, ¿cuál dirías tú que es la gracia de ese formato?
Uf, para mí, así en lo personal, creo que escribir una crónica todas las semanas es un ejercicio necesario. Me mantiene como conectado, con las antenas paradas. Cualquier cosa, cualquiera, cualquier experiencia, cualquier suceso cotidiano, doméstico, cualquier lectura, lo que veo, lo que encontré atravesando la calle, la película que vi, la conversación que sostuvimos anoche, el encuentro casual, fortuito con alguien, todo eso es susceptible de convertirse en el punto de partida, en el disparador de una crónica. Entonces, escribir la crónica todas las semanas durante 10 años y no tener ninguna intención de que eso se detenga, mientras tenga lucidez para hacerla, mientras tenga energía y ganas de convertir ese pequeño fragmento de reflexión cotidiana, que podría ser una definición de crónica, en un texto y publicarlo, aunque el universo lector se vaya modificando en el camino, es para mí una necesidad vital. Es decir, lo considero... Considero que el cronista que no ejercita el género de la crónica está renunciando a una posibilidad magnífica. Me encanta el género, me siento cómodo, me desafía, me inquieta, me interroga. Y cuando de repente reviso, por ejemplo, estos libros de crónica o, por ejemplo, ahora trabajando en este de los últimos 10 años, me doy cuenta que a través de esas crónicas en realidad como que me voy reconociendo y voy identificando qué es lo que he hecho, en qué me he mantenido ocupado estos últimos 10 años, por ejemplo. Así que mientras haya energía, lucidez, fuerza, voy a seguir haciéndolo. No pienso renunciar al género de la crónica, me encanta, me gusta mucho. ¿Y no crees que ha tenido como más un boom este último tiempo ese formato? Eso dicen los que la estudian. Dicen que sí, que ha habido como... Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, en los medios convencionales hay poco espacio para... Hay otra cosa, es la opinología, ¿no es cierto? La columna de opinión pura y dura, que no necesariamente es crónica, es más bien columna de opinión. Y eso sí puede abundar en general, en tanto en los medios de papel como en las redes sociales, en los portales de internet. Pero así un boom de la crónica, o de esta crónica de la que yo estoy hablando, como género literario en fragmentos, en textos reducidos, no sé si yo encuentro que a los medios les cuesta validarla. Hubo una época en que eran más importantes, creo yo. Si uno revisa la prensa de los 60, de los principios de los 70, de los 50, en Chile por lo menos, se va a encontrar con la importancia que tenía en esa época Joaquín Novar Bello como cronista, y publicaba casi todos los días en La Nación, Daniel de la Vega, bueno, Genaro Prieto, en fin, columnistas, cronistas que estaban permanentemente apareciendo con sus viñetas en los diarios. Hoy día no sé si está tan expandido eso y hay una cierta idea, una noción del periodismo más ortodoxo, más oficial, que como que mira con cierto recelo ese tipo de crónica. ¿Y los textos periodísticos a la luz de la mirada estética, cómo los evalúas en este momento? Bueno, me encanta que el periodismo intente no perder de vista que buena parte de su calidad y de su capacidad de permear tiene que ver con que esté bien escrito, con que haya un cuidado por la escritura y porque haya un punto de vista lo más original posible también en la mirada. Ojalá no dejen de haber periodistas creativos, laboriosos, rigurosos, apasionados, de vocación, porque en la medida que ellos estén en la palestra, van a presionar y exigir en los medios donde estén que esa expresión se valide, se muestre, se cuente, se narre. Yo no soy muy optimista respecto del mundo que se ha ido construyendo hoy día en torno a los medios. Pienso que los periodistas han ido perdiendo sitio, lugar, espacio,
capacidad de dirigir, de tomar decisiones, de decidir, y han ido entregándole un poco por incapacidad, un poco por cómo se ha organizado la industria, esas labores de dirección y de decisión a los ingenieros comerciales, a los abogados, a los gerentes, y eso ha tenido un costo altísimo en términos de lo que se muestra a través de los medios. Estoy hablando sobre todo de los medios masivos. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Bueno, porque hay una cierta dictadura, una cierta tiranía de eso que llaman lo rentable, lo que tiene que tener retorno inmediato desde el punto de vista económico. Nadie toma riesgo en ese sentido, van por la sandía escalada, y es una mirada muy facilista de las cosas que hace que de pronto lo que se muestre en los medios sea no necesariamente lo mejor, sino que lo más simple, lo más sencillo de hacer. Los estándares de calidad yo creo que han ido hacia la baja en todos los campos, en la prensa escrita, en la radio, en la televisión. Y eso no significa que hoy día no haya expresiones de periodismo interesante, pero creo que son menos, creo que son pocas, y creo que la norma en general es más hacia la baja, derechamente. Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar? No sé. ¿Cuándo se va a tocar fondo? Yo creo que estamos cerca. Pero bueno, no dejo de pensar que también momentos de crisis como el que pudiera estar viviendo hoy día el periodismo en ese sentido, existe también la posibilidad de vislumbrar cambios que a la larga terminen, no sé si recuperando lo de antes, sino simplemente creando nuevas formas, nuevos formatos, que no pierdan de vista que el periodismo puede ser un oficio de inspiración humanista y no un instrumento al servicio de la industria del ocio y el entretenimiento. Hablabas de economía, llevándolo a la escala personal. En alguna oportunidad mencionabas que el sistema le juega una broma a la persona que en realidad lo pone a vivir para trabajar. ¿Cómo se enfrenta a esa broma? De alguna manera, tal vez, innovando, por ejemplo, lo que tú haces de tener una suscripción anual a tus columnas o crónicas semanales. Sí, pues hay que inventar alguna forma de que nuestro trabajo nos permita alimentarnos, ¿no es cierto?, y ganarnos los porotos. Sí, yo creo que hay que buscar formas creativas. Si el director del Mercurio decide que yo no voy a seguir escribiendo la columna después de 10 años en la revista El Sábado, y yo quiero seguir escribiéndola, bueno, tengo que ver el modo de ir a encontrar a esos lectores, ¿no? Claro. Entonces, por eso, en este caso, inventé la suscripción anual a Tiro Libre. Ha sido bonito. En 4 o 5 meses ya hay un universo de más de 500 suscriptores. Además, es barata, vale 10 lucas un año. Se vale como menos de 200 pesos la columna. Si tú lo piensas en ese sentido, no. Demasiado barato. No, pero está bien, porque la idea es que no, el dinero no sea un obstáculo. Claro. Si alguien quiere leer esa crónica, es muy simple, es muy sencillo. Y me permite ahora, mientras haya, no sé, un suscriptor que la quiera recibir, yo me voy a mantener conectado con esa crónica. Y yo lo que estoy viendo es que cada vez se van sumando más y más. Y no tengo tampoco la ilusión de que vamos a llegar a ser, vamos a llenar el Estadio Nacional con los suscriptores de Tiro Libre, pero lo que sí me alucina de esta posibilidad es que la crónica sigue viva y se va creando una comunidad de lectores en torno a ella que realmente la vitaliza y que la llena de sentido. Ahora sí, pues hay que crear formas para... Yo hago talleres de literatura, que son talleres fundamentalmente de lectura, y me entretengo mucho con ello. Encuentro que es el mejor trabajo del mundo hacer esos talleres, escribir esta crónica. Es decir, valoro mucho el oficio que hago y siento que, como decía la poeta Szymborska cuando recibió el Nobel, hacer tu trabajo con gusto, con pasión, es una bendición, un privilegio, que no es algo muy frecuente en el mundo que nos ocupa, que muchas veces el trabajo se vive con una cierta carga, digamos, media dramática,
de tener que hacerlo porque si no entonces me muero, pero con poco gusto, porro. Yo he tenido la suerte de en general poder hacer las cosas que me gustan y poder como enfocarme y concentrarme en ese sentido, y al final lo considero un privilegio y me maravilla que eso pueda seguir ocurriendo. Y en ese sentido, la suscripción a Tiro Libre es un formato que se me ocurrió al día siguiente de que me notificaron que no seguía. Y por lo tanto no hubo ni duelo ni nada, simplemente se modificó todo. Y si antes escribía en una revista que tenía 180.000 ejemplares de circulación, uh-huh, y por lo tanto no tengo idea cuántos lectores pasaban por ella, pero eran muchos, miles, ahora lo hacemos de otra manera y de un modo mucho más artesanal, más directo, sí. De ahí una cierta complicidad y sobre todo un ejercicio de libertad e independencia muy profundo, ¿sí? ¿Podríamos tal vez estar caminando hacia una formación de otro tipo de audiencia, una audiencia más independiente? Porque también hay quienes manifiestan que los medios tradicionales están perdiendo cierta fuerza y que hay muchas personas, por ejemplo, que se informan a través de Twitter. Tal vez estas individualidades de periodistas que desarrollan su tema, se especializan un poco más tal vez y se dirigen más concretamente a la persona que realmente está interesada en leerlo, pudiera ser una nueva manera de informarse tal vez mejor. Sí, yo creo que no sé si es mejor, pero es distinta y tiene que ver con lo que ha venido pasando. Es decir, los nichos son reales, se van construyendo. Hay gente de pronto que tiene una vocación por la lectura y la literatura. Puede que para ellos tenga mucho sentido leer Tiro Libre. Para alguien que está muy conectado con la actualidad política y con el cómo se teje y se manejan los poderes, no le va a interesar en general el Tiro Libre porque no le va a satisfacer la necesidad que él tiene. Entonces, claro, tú vas buscando y vas encontrando, eso es lo bello, digamos. Lectores que sí sintonizan con, que son cómplices contigo en esa mirada. Así como uno como lector busca también a cronistas y a narradores y a autores que te toquen, que te hablen, que te modifiquen, que te dejen en un sitio distinto al que estabas antes de haberlo leído. Eso es lo que yo busco, por lo menos cuando leo. Bueno, ojalá haya pasado eso también con la gente que está escuchando esta entrevista. Te agradezco la sintonía. Nada, muchas gracias por estar aquí frente al Estrecho Magallanes. Mítico. Mítico. Gracias, Francisco. Chao. Gracias a ustedes por participar nuevamente en esta serie Vive el Libro, La Palabra. Hasta la próxima. Blue.